Thank you.
Sí, primero 45 minutos para todos. Creo que bueno, el partido nos ha valido para ir pues introduciendo cambios, nuevas posiciones, posibilidades diferentes en el juego, y con independencia del resultado, pues creo que hemos hecho pues buenas cosas, ¿no? Para el poquito tiempo que llevamos juntos, irá incorporándose la gente poco a poco. Esperemos que en esta semana pues podamos disfrutar de la presencia de más. Pero bueno, en línea general es contento porque el partido nos viene bien por el momento en el que se produce y sobre todo pues para intentar hacer en el campo aquellas cosas que venimos intentando hacer en los entrenamientos. ¿Qué conclusiones has sacado del equipo, del juego del equipo? Bueno, pues que a pesar de llevar poco tiempo esa serie de ideas en cuanto a la progresión, en cuanto a evitar contraataques, en cuanto a comportamiento de la última línea defensiva, que es en lo que más hemos incidido hasta el día de hoy, pues nos ha gustado, y a partir de ahí pues seguiremos creciendo. ¿Qué equipo te ha gustado más, el de la primera parte o el de la segunda competición? No, me han gustado los dos, porque los dos, por la alineación y por las características de cada uno, ofrecían posibilidades distintas. En la primera parte pues hemos hecho cosas que en la segunda parte no, y viceversa, ¿no? En la segunda parte hemos intentado hacer otras cosas que por la presencia de algún jugador en primera parte no se podía hacer. Sin querer personalizar demasiado, pero qué ganas, ¿no? Le ha puesto Pito Camacho y también buenas maneras. Sí, todo el mundo, ¿no? Él y el resto de compañeros, tanto los que estaban como los que se han incorporado recientemente, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora mismo la pretemporada está para eso, para ponerse bien y sobre todo pues para merecerse las cosas de cara al primer partido de liga. Rubén, aprovechando un poco la presencia, ¿qué te parece el calendario? Le has echado, me imagino, ya un vistazo. ¿Qué te parece el arranque y en general un poco de...? Bueno, la liga es complicada, compleja, todos los partidos van a ser durísimos, y el inicio por lo que es la nueva categoría y la entidad de los rivales, pues entiendo que lo va a hacer también atractivo, ¿no? Pero yo creo que va a ser arduo y complejo para todos, ¿no? No solo para los que hemos ascendido en esta temporada. Sobre todo en casa hay rivales de mucho nombre, ¿no? Sí, Osasuna, Valladolid, Huesca, creo que son los tres primeros,
son tres partidos interesantes para empezar, sí. Y dos partidos seguidos al principio también en casa, ¿es bueno eso de poder jugar en casa dos partidos? Bueno, hay que jugar contra todos y la verdad es que suele ocurrir, ¿no? El año pasado recuerdo que habían sido también en casa y en la segunda vuelta teníamos que haber ido fuera, hay esa similitud con respecto a esta temporada. Todo lo que en este año ocurra medio parecido a lo que sucedió la temporada pasada será bueno. El 9 que teóricamente, bueno, no teóricamente, el 9 que falta por llegar, ¿le va a cambiar mucho la cara a esta cultural? Hombre, ese jugador va a llegar y esperemos pues que lo haga lo antes posible. Y lo que queremos es que sea un futbolista importante y que le dé alternativas al equipo. Pero como ya le tenéis un nombre, digo, ¿si le va a cambiar mucho la cara a este equipo, a este juego del equipo? No, le va a dar más recursos. Muchas gracias. Partido, un poco de este arranque de pretemporada. Bueno, creo que es un partido para seguir cogiendo ritmo, para ir conociéndonos poco a poco y lo importante sobre todo ahora es no lesionarse y sobre todo eso, que nos vayamos conociendo y tener sensaciones positivas todo de cara al inicio de temporada. Hay muchos nuevos, ¿cambia mucho el dibujo, el estilo, un poco el carácter de esta cultural? Bueno, creo que somos lo suficiente del año pasado como para mantener la base, el estilo y ayudar a todos a adecuarnos a lo que quiere el míster. Luego el míster entrenando creo que en tres días sabe lo que quiere, te explica muy bien y despieza muy bien lo que él pide a cada jugador en cada posición, así que bueno, en poco tiempo yo creo que estaremos todos adaptados. Te hemos visto con muchas ganas de balón, muy dinámico, ¿cómo se encuentra Antonio Martín? Bien, bueno, como te he dicho, ahora todos estamos acumulando entrenamientos, carga, y lo importante es intentar pues no lesionarse, llegar al principio de temporada todos al máximo nivel, para que el míster lo tenga difícil y bueno, pues ha empezado lo bueno. Antonio, estás repitiendo mucho lo del lesionarte, que el año pasado fue un suplicio para ti. No. Este año que sea todo diferente, lógicamente, bueno, para sí. Poder coger esa continuidad que te faltó el año pasado, ¿no? Sí, sobre todo. Bueno, lo digo también de cara al equipo, ¿no? Creo que las pretemporadas son duras. Tenemos gente este año, bueno, el año pasado también, con Sabel y demás, pero este año todavía hay más gente que ha venido a reforzar ese campo y bueno, pues creo que es importante sobre todo coger ritmo y que nadie tenga que salirse y para eso estamos trabajando. ¿Qué ambiente hay en este nuevo vestuario? No sé si igual de bueno que el año pasado. Sí, creo que aquí uno de los aspectos que más miran y que creo que Felipe Llamazares y Óscar Cano hace mucho hincapié antes de traer a cualquier jugador es informarse del tipo de persona que son, de cómo se han comportado en otros clubes y primero creo que es el primer filtro, aparte de ser un buen jugador, creo que es el primer filtro que tienen que pasar para venir aquí. Que vaya comienzo de temporada se avecina con partidos importantes en casa. Sí, bueno, aquí este año ya no es como el año pasado que había equipos que por desgracia a lo mejor no tenían o el presupuesto o la posibilidad de tener plantillas tan competitivas como otros clubes, como era nuestro caso. Este año creo que hay una igualdad máxima y que, hombre, los nombres al final sí que condicionan de cara a lo mejor al público, al ambiente, a las expectativas, pero realmente los jugadores y la igualdad es máxima, da igual el rival que sea. Hay muchos jugadores, parece, de un corte muy parecido, o sois varios jugadores de un corte muy parecido. Eso dificulta si cabe más. Hay competencia y más jugadores por puesto, ¿no? Bueno, creo que al final, tanto el míster como Óscar como Felipe han hecho un trabajo pensando y en lo que ellos quieren como plantilla y como jugador en cada posición. Entonces, si vienen muchos jugadores que se parezcan todos, es porque ellos lo han querido así, porque son lo que ellos demandaban, lo que necesitan y lo que ellos creen que para el estilo de juego que nosotros tenemos es lo que más nos iba a aportar. Gracias. Suerte.